Bien, buenas tardes a todos. Una vez más, quiero dar la más cordial de las bienvenidas a este espacio de aprendizaje, a una sesión más del Diplomado en Gestión Integrada de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático. Previo a dar la bienvenida y a presentar a la participante disertante del día de hoy, quiero aprovechar la oportunidad para presentar a todos ustedes a parte de los panelistas que nos acompañan, dentro de los cuales se encuentra el ingeniero Fernando Varías, quien nos colaborará el día de hoy como moderador. El ingeniero es parte también de los becarios de la maestría en gestión, perdón, en formulación de proyectos con énfasis en gestión integrada de riesgo de desastres. Asimismo, contamos con la presencia de Mario de León, quien atentamente ha estado colaborando durante el desarrollo de este diplomado en la parte técnica y no menos importante, de último, pues la ingeniera Mirna Ayala, quien es la coordinadora de capacitación docente del proyecto en el cual estamos trabajando. Ingeniera, por favor, si es tan amable. No tiene sonido, ingeniera. Muchas gracias, doctor Ludwin Figueroa. Buenas tardes a todos los panelistas que nos acompañan, licenciada Astrid Valladares, ingeniero Fernando Varías y Mario de León. Gracias a ustedes y a un gran equipo de trabajo, pues es posible que estemos desarrollando este proyecto. Bienvenidos a todos los participantes que se están sumando y están aprovechando las conferencias que se están dando de manera particular y también bienvenidos a todos los participantes, docentes, profesionales y estudiantes que están aprovechando este diplomado, que como hemos mencionado anteriormente, es en el marco de un proyecto de readecuación curricular para las carreras del sector agroalimentario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la BICU de Nicaragua. Y además, dentro del marco del gran proyecto donde participa SEPREDENAC, SESUCA y con el apoyo de la cooperación suiza. La verdad es que aprovechar la pandemia y las oportunidades que nos deja es importante y una de las oportunidades que nos está dejando es la capacitación, ¿verdad? Poder tener acceso a esa capacitación y a esa actualización docente. Pues les doy las gracias por esa gran actitud que tienen de seguirse formando. Y los insto a que sigan siguiendo las conferencias. Muchas gracias y feliz tarde. Muchas gracias, ingeniera. Pues aprovecho también la oportunidad para comentarles que la ingeniera ha estado trabajando muy duro para que este diplomado pueda desarrollarse. Podríamos decir que todo el peso del trabajo ha recaído sobre ella. A ella le debemos el desarrollo perfecto de esta actividad que hasta el momento, gracias a Dios, se va desarrollando muy bien. Aprovecho la oportunidad para felicitar a la ingeniera y para agradecerle el apoyo que ha sido muy valioso. Bien, entrando en materia, quiero aprovechar la oportunidad para darle la bienvenida a la disertante del día de hoy. Es la licenciada Astrid Valladares, quien tendrá a bien desarrollar el tema del sistema de aprovisionamiento y transformación agroalimentaria de materias primas de origen animal. Voy a permitirme leer parte del currículum de la licenciada Astrid Johanna Valladares Arellano de Salazar. Cuenta con una licenciatura en zootecnia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, una maestría en gerencia de programas sanitarios de inocuidad de los alimentos, Universidad de la Cooperación Internacional Costa Rica, maestría en desarrollo rural, Universidad de San Carlos de Guatemala, doctorado en ciencias naturales para el desarrollo, Costa Rica, representante de la facultad ante OIRSA en el grupo ad hoc apícola y actualmente presidente de la Federación Centroamericana y del Caribe de Apicultura. Dentro de su experiencia laboral, ha sido catedrática del submódulo de apicultura, submódulo de procesamiento de lácteos, submódulo de procesamiento de productos pecuarios, coordinar seminarios de tesis de graduación, curso de sistemas sostenibles de producción, curso de Bioquímica 1 y Bioquímica 2, Asociación de Exportadores de Guatemala,
ocupando el puesto de coordinadora de la Comisión de Productos Diferenciados en el Ministerio de Agricultura, especialista en inocuidad de los alimentos de origen animal, miel y huevos. Dentro de cursos de capacitación profesional, estudió en un seminario internacional de ciencias naturales para el desarrollo en Costa Rica, taller de quesería en México, en Cuba, el 12º Congreso Latinoamericano de Apicultura, entrenamiento en trazabilidad apícola y avances en el control de pequeño escarabajo de la colmena en México, 9º Congreso Centroamericano del Caribe de Integración y Actualización Apícola, Costa Rica, Formación de Sanidad Apícola, Nicaragua, 41ª edición de la Feria y Congreso Científico, Francia, y taller sobre revisiones sistémicas, metaanálisis y evaluación de riesgo en Costa Rica. Esto es parte del extenso currículum de la licenciada que el día de hoy amablemente nos estará apoyando con el desarrollo del tema que tiene preparado para todos ustedes. Nuevamente sean bienvenidos a este espacio. Licenciada, por favor, queda en el uso de la palabra. Bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es un honor estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación a compartir parte de la experiencia que he tenido durante 11 años que he estado ya dando cursos en la Universidad de San Carlos de Guatemala y en cada curso especializándose uno a través del tiempo y también la experiencia que he tenido yo, estuve a cargo de inocuidad de la miel y de los huevos, por lo cual me tocaba asistir mucho al interior de la República y convivir mucho con las personas. Y de ahí nace el querer estudiar uno el desarrollo rural para tratar siempre de apoyar a nuestra gente en nuestro país. Entonces, no sé si puedo empezar ya compartiendo la pantalla o iban a tomarlo de las fotos. Si gusta, ponen todo su cámara, disculpen la molestia. Es que sí tomé algunas, pero no se ven tan bien. Ok, ahorita voy a tomar. Ahí estamos. Ya. Okay. Por alguna razón a mí no me salen las caritas, pero me imagino que ahí están atrás. Perfecto. Ahí estamos. ¿Lo pueden ver todos? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces me quedo a cargo del grupo. Pues tenemos un tiempo para compartir parte, como les está explicando, más que todo vengo a transmitir como un poco de la experiencia que yo tengo para poder facilitar a algunos que tal vez están empezando el camino, pero me dijeron que después de una hora podríamos hacer un receso y al final de la presentación también, en la cual me encantaría que alguna persona o varias de ustedes que han tenido experiencias similares a las que voy a compartir con ustedes, pues que pudieran participar. Y entonces eso va a enriquecer muchísimo el grupo y pues la plática del día de hoy. Y creo que entonces vamos a aprender todos cosas nuevas a la hora de poderlo compartir. Por favor, estamos por iniciar, entonces el que está viendo esta presentación desde su celular no lo vaya a apagar. Todos los demás, dejemos un poco la tecnología por un lado y dediquémonos a poner atención. Como ya lo decían, mi nombre es Astrid Valladares. En primer lugar, para mí lo más importante es que soy esposa y soy madre de 3 preciosos hijos, profesora en la universidad y, como ya lo dijo el doctor Lubin, pues tengo una maestría en gerencia de programas sanitarios, tengo una maestría en desarrollo rural con pensum cerrado y estoy ahorita en la fase de elaboración de mi doctorado, que lo cursé en el programa DOCINAE en las universidades de Costa Rica. El tema del día de hoy, entonces, va a ser el sistema de aprovisionamiento y transformación agroalimentaria de materias primas de origen animal. Los voy a llevar como por un camino para que al final todos podamos encontrar
algún tipo de apoyo en las soluciones que aquejan nuestro país. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, en la primera parte, pues vamos a ver definiciones para que nos quede bien claro el título que tiene la plática del día de hoy, y también enfatizar conocimientos del tema de cambio climático y seguridad alimentaria. Creo que ustedes han venido durante todos estos días viendo mucho el cambio climático, pero yo quiero hacer énfasis especialmente en el ciclo del carbono, porque esto nos va a llevar a la segunda parte, que sería el aprovisionamiento de origen pecuario y la transformación de los productos de tres especies únicamente por el tiempo, ¿verdad? Espero que me dé tiempo de todo, pero si no, yo les dejé ahí y lo vamos a ver, algunos tips al final, para que cuando compartan esta presentación con ustedes, pues les quede, ¿verdad? También vamos a ver cómo se preservan los productos y al final preguntas y retroalimentación con las experiencias personales de los participantes. Entremos entonces a lo que son las definiciones. El término aprovisionamiento alude a la provisión o abastecimiento de los productos que son necesarios y este se hará en mayor o menor medida según haya o no escasez de productos en el mercado. Pasemos a la segunda, que sería la etapa de procesamiento o transformación y manufactura de la cadena de abasto alimentaria engloba todos los procesos cuya finalidad está transformando materiales alimenticios crudos, frescos, en productos propicios para el consumo, la preparación de alimentos o la venta. Quiere decir que en la primera definición estamos hablando de que las personas tengan suficiente alimento y que sea algo que las vaya a nutrir. Y en esta etapa vamos a ver la transformación y van a entender ustedes por qué es importante no únicamente producir alimento ahora, sino buscarle la transformación de estos, porque primero mejoran la vida de las personas y segundo hay un mayor ingreso para las familias del área rural a la hora de transformar y no vender directamente a los intermediarios que en la mayoría se quedan con el mayor ingreso. Entonces, de esta manera podríamos tratar de, primero, que cubran ellos sus necesidades y segundo, que podamos entonces ya lo que tengamos extra, que ellos lo puedan vender directamente al consumidor y que entonces esa ganancia les quede a ellos. Y cambio climático, de acuerdo con la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observado durante periodos de tiempo comprobables. O sea, todos los cambios que han venido dándose durante los últimos 20 años y que se puede decir que ahora está a 2 grados Celsius la temperatura o 1 grado Celsius es porque especialistas han estado midiendo este cambio durante un tiempo específico. No es primera vez que se tiene este tipo de cambios. Se dice que ya vamos sobre la sexta extinción de la Tierra. Al principio va a sonar un poco trágico, pero de verdad tenemos que estar muy conscientes de lo que está pasando, de que la situación, si no la mejoramos, sí podría llegar a complicarnos bastante al ser humano. Nosotros desaparecemos y el mundo sigue. Pero sí estamos a tiempo de hacer muchas cosas por el beneficio de nuestro mundo. Entonces, empecemos viendo cómo estamos y luego qué soluciones podemos encontrarle. Parte de lo que se ha venido incrementando durante este tiempo ha sido la población. Y es parte de los problemas grandes que se tienen a nivel mundial. La FAO prevé que la población mundial alcanzará los 9 mil millones para el año 2050, con el consiguiente aumento de la demanda de alimentos, lo cual crecería en un 70%. Actualmente estamos en un promedio de 7 mil millones de personas y Guatemala es uno de los países que está alcanzando un número de natalidad muy alto, que por ahí podría ser una de las soluciones que se puedan sugerir dentro de nuestro país. También tenemos para el año 2030 la demanda mundial de energía
que aumentaría en un 50% y la del agua en un 40%. Actualmente hay muchas guerras que se están dando por el petróleo. Se cree que para el año 2050 las guerras ya van a ser por agua. ¿A qué se debe esto? Sí, estamos viendo que llueve mucho y todo. Sí, pero el agua, que es el agua dulce que nosotros podemos consumir, no me dejarán mentir ustedes cuando salen ya al interior de la República y vemos los ríos están contaminados, tanto de basura como de químicos que se esparcen por la producción de alimentos, sí, pero estamos exacerbando lo que es natural. Y para ese mismo año se estima que la mitad de las personas en el planeta vivirán en condiciones de estrés hídrico. El 70% del agua consumida en el mundo se destina a la agricultura y la falta de agua afectaría a la agricultura y limitaría la producción de energía. Asimismo, estaría incidiendo en la salud y la seguridad alimentaria. Si no hay agua, nosotros especialmente en Centroamérica y hablo de Guatemala, el maíz es uno de los productos básicos que se siembran todos los años porque se tiene la tortilla y se tiene el frijolito. Y si no tenemos agua, no se puede sembrar. Estamos hablando de productos pecuarios, que es a lo que vamos. También necesitamos tener pasto para ellos y necesitamos sembrar alimento para poderles dar. Entonces, si no tenemos agua, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí es donde viene ya a afectar la seguridad alimentaria. La tierra cultivable adicional escasea y se calcula que solo cubriría el 20% de la futura demanda de alimentos. Y el 80% restante deberá provenir de tecnologías innovadoras y un mayor rendimiento, eficiencia y ahorro. En este caso, mi país, deberíamos de empezar en reubicar todo el territorio nacional, ya que hay muchas personas que no tienen tierra y algunas personas que tienen mucha. Entonces, sí es importante poderles dar lugares para que ellos tengan y puedan sembrar y puedan entonces obtener su alimento. Las proyecciones demográficas para Guatemala estiman que su población en el año 2050 se sitúe en 24.2 millones, de la cual la mayor parte habitará en áreas urbanas, según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística. Más personas, necesitamos más espacio para poder tener alimento, necesitamos más agua, necesitamos más energía, no solo en el campo, sino que ustedes han visto que la migración ahora hacia el área urbana es muy grande y las personas están ubicándose de forma desordenada en lugares donde no deberían de haber casas, sin las necesidades básicas que cualquier ser humano tiene derecho a. Entonces, es parte de lo que nosotros debemos de analizar. Y como profesionales, o si hay estudiantes que van a ser sus futuros profesionales, me gusta siempre enseñar estas estadísticas y que discutamos lo que está pasando, porque entonces ya conscientes se pueden buscar nuevas soluciones. Las personas en situaciones de pobreza y pobreza extrema en América Latina nos lo demuestra aquí la gráfica en la cual podemos ver que las barras de pobreza que están en situación de pobreza van disminuyendo mientras que las que van en pobreza extrema van aumentando conforme pasan los años. Y lo podemos ver, empezamos en el 2002 y como la pobreza extrema va aumentando para el año 2019. La pobreza no solo conlleva al que no tengan suficiente alimento para poder llenar sus estómagos y que estos alimentos los nutren, sino que también debemos nosotros de romper paradigmas. A eso voy yo. Porque en la siguiente fotografía pues tengo algo muy clásico de Guatemala, pero en este caso pues tenemos un mapa mundial en el que nosotros podemos ver diferentes regiones en las cuales están alimentándose de huevo, están alimentándose con carne o con leche, que es una proteína derivada de los productos pecuarios que llenan bastante la nutrición de las personas.
en el área que es proteínas, si fueran minerales y todo. Por otro lado, pues hay que consumir algo que nos dé energía y todo, tener un alimento balanceado. Pero estamos hablando de que en kilocalorías tenemos 3.500 kilocalorías en países como Estados Unidos, como en España, Alemania, Suecia y Noruega. Y si pueden ver ustedes, no sé si al mover mi flechita, espero que así sea, puedan ver ustedes Centroamérica, en la cual estamos más o menos en 500 kilocalorías por persona por día. O sea, las personas no están recibiendo lo mínimo para poder nutrirse. ¿Y esto qué nos da? Si estamos hablando de niños, estamos hablando de que los niños no están creciendo lo suficiente, no están recibiendo la nutrición necesaria para que su cerebro trabaje al 100% y que estén atentos en las escuelas. Y si hablamos de madres que están gestando desde entonces, pues los bebés ya vienen con algún grado de deficiencia y esto pues causa los problemas que luego tenemos de muertes infantiles. Y el signo de interrogación es, para los que son de Guatemala, tenemos un huevo y tenemos una bolsita de un confita, ¿cómo le llama? Una chuchería, le decimos nosotros en Guatemala, que son aquellas bolsitas que uno compra en las tiendas o en las pulperías para pasar el rato. Y por favor, no me van a decir que no. Estamos viendo esto en el área rural y lo estamos viendo en el área urbana. Son las 12 del mediodía, salen los albañiles a la tienda a alimentarse y ¿qué es lo que ellos buscan? ¿Verdad? El dinero lo están invirtiendo en un quetzal de la chuchería, que aquí en Guatemala es muy famosa, la bolsita de Tortrix, y están comprando un agua, por pequeña que sea, les cuesta 2 quetzales. Mientras si ellos hubieran llevado de su casa un huevito duro que les cuesta 1 quetzal y están llevando agua pura o están llevando algún tipo de jugo más natural, entonces se alimentarían de mejor manera. No solo es el aumento de lo que se les vaya a dar de comer, sino qué es lo que les estamos dando de comer. Este tipo de paradigmas tenemos que romperlos. Es parte de lo de la capacitación que nosotros debemos de darles a las familias. Ya se está dando en algunas partes del interior de la República, pero como profesionales nosotros es parte de la bandera que debemos de ir siempre levantando. Alimentos más con alto contenido calórico, con exceso de comida rápida y pocos nutrientes, y esto causa enfermedades. Entonces tenemos a nivel mundial niños que no tienen alimento y que están muriendo de desnutrición y niños con obesidad. También tenemos un sistema más vulnerable a la variabilidad climática y se debe conservar la diversidad de recursos genéticos del lugar y a esto le llamaríamos nosotros mantener siempre el conocimiento ancestral, qué es lo que comían anteriormente, qué hacía que las personas fueran sanas y pudieran vivir más tiempo, que lo tienen cerca de ellos y no los centavos que uno gana, el dinero que uno gana, invertirlo en alimentos que no me van a dar absolutamente nada de nutrición. También tenemos, quisiera quitar esta barra de aquí arriba, ¿cómo la puedo quitar? A ver, no. Perdón. Ingeniero, no tendría cómo quitar esta barra de aquí. Bueno, del incremento desde el año 1960, hemos cambiado la importancia de los alimentos en nuestra dieta. La vida es más rápida, lo entiendo, soy mamá, tengo hijos, tengo esposo y a veces es un poquito más fácil, mira, te doy dinero, anda a comprar lo que querrás. Pero no es eso lo adecuado. ¿Por qué? Porque estamos ingiriendo demasiados alimentos con azúcar o algún tipo de snack que tenga demasiada sal. Definitivamente hablamos de alimentos un 26% que tienen demasiada azúcar. Si estamos hablando de alimentos con sal o con cualquier otro tipo de aditivos, hablamos de un 2%. Alimentos que me van a dar grasa, hablamos de un 2%, mientras que alimentos que sí me van a nutrir, como por ejemplo la carne, el pescado y los huevos, hablaríamos únicamente de que estamos ingiriendo un 7%. Igualmente la leche,
podríamos hablar de un 7%. Y el 15% que sigue, estamos hablando de alimentos procesados, tanto de frutas como de vegetales. No hablamos de alimentos que sean naturales. Y hablamos entonces de que el desayuno actual, como les digo, las prisas, miren cómo hace un cereal, ahí está, y son cajas que tienen bastante azúcar, aunque digan que están los cereales con miel de abeja, traen azúcar, ¿verdad? Y eso estamos hablando de un 16%. Y un 20% de bebidas carbonadas, carbonatadas, ¿verdad? Entonces, si sumamos todo esto, hablamos únicamente de que son 14 y 19% de un buen alimento. Pasemos entonces ahora al ciclo del carbono. ¿Por qué es tan importante? Lo vamos a ver en adelante, el ciclo del carbono. Todos los animales, vegetales, el océano, tienen carbono. Podemos ver aquí en el suelo y en la atmósfera, y lo tenemos también en los mares. Entonces, vamos a empezar. Las plantas, por la fotosíntesis, van a absorber de la atmósfera el dióxido de carbono. Ellas, por la fotosíntesis, se van a quedar con el carbono, ya que les sirve para alimento y para poder crecer, y van a liberar el oxígeno. El carbono lo van, por medio de las raíces, llevar al suelo, lo que no vayan a utilizar ellas, y lo van a depositar como un carbono que se puede utilizar de aquí a miles de años, y lo van conservando aquí. Igual pasa si estamos hablando de lugares como los manglares, los cuales se le llama el reservorio mayor de carbono, está en el suelo de los manglares. ¿Por qué es tan importante esto? Lo vamos a ver, porque si este carbono que tenemos en el suelo no lo conservamos de esta manera y se libera nuevamente a la atmósfera, este se va a unir con el oxígeno y va a formar el CO2, que es parte de lo que está provocando ahorita el cambio climático. Entonces, cuando nosotros hagamos algún tipo de proyecto, tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo vamos a presentar para poder siempre tener árboles que son los que nos van a ayudar en gran manera a poder, por medio de la fotosíntesis, tener el carbono en el suelo y liberar el oxígeno que vamos a necesitar, ¿verdad? Entonces, parte también de la forma en que se va a liberar el carbono. Primero, si este árbol muere o alguno de los animales muere, va también y se deposita en el suelo como una roca. Esta roca va a pasar miles de millones de años aquí y lo vamos a liberar únicamente si hay algún tipo de erupción, que es lo que está pasando ahora en Guatemala. Nosotros estamos, somos el número 5 en los países que tenemos realmente problemas con todo lo que está sucediendo a nivel de erupciones, erupción de los volcanes, y estamos también teniendo temblores. Somos muy propensos a que haya inundaciones, deslaves. Entonces, parte del mantener nosotros los bosques nos va a ayudar a evitar toda esta erosión y a evitar los problemas que se causan con el cambio climático. Por otro lado, tenemos también el océano, que es el que absorbe también parte del CO2. Aquí en este caso es el fitoplancton el que va a hacer la fotosíntesis, y el oxígeno se va a liberar y se va hacia la atmósfera, mientras que el carbono se va a depositar y se va a ir como sedimento, y también nosotros tenemos carbono dentro de las reservas del suelo como petróleo. Entonces, sabiendo todo esto, podemos nosotros saber que la temperatura, especialmente en Guatemala, en el océano Pacífico,
es uno de las temperaturas más altas a nivel de Centroamérica. Entonces, ¿qué tipo de producción podemos poner nosotros ahí que aguante la temperatura alta de nuestro océano? Y sabiendo también que todo lo que nosotros tenemos en la atmósfera de CO2 y otras van a venir por medio de la lluvia ácida. Tenemos entonces ya en la atmósfera dióxido de carbono, tenemos óxido nitroso y tenemos metano, que son pues los que más problema causan en este momento. Y esto se da por medio de la deforestación. Esta foto que tenemos nosotros a mano izquierda es una foto que fue tomada hace 2 años en Petén. Y podemos ver la deforestación que se está llevando a cabo y las ruinas están cerca de aquí. Se nos dice que por la producción de ganado de forma intensiva anteriormente se deforestaba bastante y tienen razón, pero hace más de 10 años que se viene trabajando con metodologías como silvopastoriles, que siempre es animal con árboles y de esa manera hemos logrado esto, pero dentro de algunos lugares necesitan deforestar para poder aterrizar pues algunos de los aviones que se tienen. Otro problema grande que se tiene también y que está causando parte de este cambio climático son los agroquímicos que se tiran en los monocultivos, tanto de forma manual como desde las avionetas. Entonces, habría que tratar de que la forma en que nosotros produzcamos sea un poquito más natural. También por medio del volcán se libera mucho del carbono que se tenía en el interior de la Tierra y esto llega hasta nuestra atmósfera. Y, por supuesto, el combustible fósil que se quema tanto en los autos como en las industrias está causando parte del problema. ¿Qué entonces tenemos nosotros? Algunos efectos del cambio climático. Estamos incrementando la temperatura y se sienten las olas de calor. Se sienten las fuertes sequías, se ven en muchas áreas, tanto de nuestro país como de los países que están cerca de Guatemala. Aumento en el nivel de marejada, precipitaciones extremas, aluviones e inundaciones. En este caso, nosotros hablamos de que se están derritiendo los polos y lo vemos muy lejos, pero en realidad es bastante problema porque se ha visto que se ha aumentado en el nivel del mar y esto puede causar serios problemas en países como Centroamérica. También el impacto en la infraestructura, ustedes han podido ver en las noticias, especialmente en México se ha visto la destrucción de los manglares para poder construir hoteles cerca del mar, cuando los manglares sirven para poder detener los huracanes que llegan a las costas de nuestros países. Entonces, también a la hora de construir los caminos o casas, se botan árboles, se está destruyendo la naturaleza y con esto se destruye también parte del hábitat, ¿verdad? Desplazamiento de cultivos a otras zonas y retroceso de los glaciares. Al cambiar el clima completamente, nosotros tenemos que buscar alternativas que se adapten más dentro de los nuevos cambios que nosotros tenemos. ¿Cuáles causas y consecuencias se tienen del cambio climático en la producción pecuaria? Se ha analizado y se tiene que hay un aumento en la temperatura en zonas áridas o semiáridas y esto influiría en la alimentación del ganado, por lo tanto, en su producción. Pues es menos y sería también mucho problema y podrían llegar a morir. Yo encontré una foto, no la quise poner aquí, pero en algún área de Costa Rica se murió el ganado de esta finca el año pasado por falta de agua. En consecuencia, también se darán algunos cambios como estrés fisiológico en los animales y en estrecha relación aparecerán también
problemas de acceso y necesidad de agua, inconveniente que será compartido con los seres humanos. De esta forma, la ausencia de alimento y agua pueden desencadenar nuevas enfermedades en los animales que afecten su productividad. Y se está viendo que hay nuevas plagas también, tanto para los humanos como para los animales. La emergencia y reemergencia de enfermedades vectoriales en numerosas regiones del planeta constituyen un claro ejemplo de asociación entre cambio climático y efectos sobre la interfaz de la salud humana o animal. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es prevenir más que curar. Al intensificar también la frecuencia de fenómenos extremos, podrían aumentar las muertes y enfermedades relacionadas con el clima, ya que las afectaciones a la salud animal pueden obedecer a múltiples factores ambientales provocando las llamadas enfermedades de producción. Impactos entonces y consecuencias del cambio climático sobre la seguridad alimentaria y nutricional. El cambio climático puede traer alteración de condiciones en la producción y alteración sobre almacenamiento en las cadenas productivas. No hay producto, entonces tampoco tengo para almacenar, ni para vender, ni para consumir. Esto puede traer reducción en la producción y disminución de la demanda de empleo. La disminución de la disponibilidad también nos puede traer reducción en la producción y disminución de la demanda. Y en la reducción en producción, aumento en el precio del alimento. Mientras menos alimento, más caro lo vamos a tener y menos van a poder comprar las personas. Si tenemos poca disponibilidad, también hay menos acceso para las personas. Y ahí es donde ya tenemos nosotros problemas con la seguridad alimentaria. Y también alteración de la utilización y disminución en la estabilidad de las personas. En la actualidad, a nivel mundial, se están sufriendo las consecuencias del cambio climático, lo cual repercute en la producción de alimentos para el sector urbano y para el sector rural. Y esto lo pueden encontrar ustedes en la edición de UNICEF, la cual ha estado investigando desde hace 10 años estos problemas causados por el cambio climático. En Guatemala, del año 1998, se perdió lamentablemente la asistencia técnica a nivel rural. En esa época se llamaba DIGESEPE y el Ministerio de Agricultura tenía profesionales a cargo de las comunidades y también repartían bolsas pecuarias, las cuales no solo ayudaban a las familias, sino que con el apoyo técnico que les daban, ellos podían hacer producir mejor su nuevo apoyo pecuario. Pero ahora, al no tenerlo, los productores se han visto en la necesidad de acudir a instancias no gubernamentales que les brinden la ayuda con programas de capacitaciones y asistencias técnicas a estos pequeños productores agropecuarios, pero no son suficientes para atender las grandes demandas nacionales. Se tienen algunas personas que apoyan, pero son muchas las personas. También, debido a la falta de asistencia técnica permanente, se han perdido los conocimientos sobre los métodos de conservación de suelos. Por ejemplo, las terrazas, acequias, diques, barreras vivas, muertas y rompevientos. Y producción óptima de materias primas, causando mayor estado de pobreza en las comunidades rurales. Conozco, no voy a decir muchos, pero conozco a dos colegas que en su momento estuvieron a cargo de algunos proyectos dentro del Ministerio de Agricultura. Y lo que voy a contar es con el fin de que no nos vaya a llegar a pasar a ninguno de nosotros, ¿verdad? Una de ellas hizo un proyecto porque realmente las personas de este lugar... estoy conectada porque se fue la luz ahorita en mi casa. ¿Sí? Solo dígame sí, por favor, alguien que encienda su micrófono. Está conectada, licenciada. Sí, ok, perdón. Gracias. La comunidad le pedía las gallinas y ella pues consiguió el apoyo a través de este proyecto
y les dio las gallinas que ellos estaban requiriendo para que las tuvieran de forma libre, ¿verdad? Pastoreo. El problema fue de que ella no se dio cuenta de que las gallinas que habían comprado eran gallinas que estaban ya despicadas. Y realmente fracasó el proyecto y no se sabía por qué, hasta que alguien se dio cuenta de que las gallinas, al soltarlas en el campo y querían pues comer lombrices o lo que pudieran encontrar, no tenían cómo picar el suelo. Y fue un error que realmente la comunidad al final no dijo, ay, miren, fueron las gallinas, sino que fue el profesional que no nos supo entender. Y por otro lado, también se han llevado algunos proyectos pecuarios a lugares en donde las personas ¿cómo les pudiera decir yo? Para no ser muy... Les ofrecen un producto pecuario que ellos no van a comer, ¿verdad? Entonces, esto pasó con conejos, que los llevaron a un departamento en donde para ellos eso no era alimento. Y fracasó también por esto. Entonces, nosotros debemos de ir con las comunidades, preguntarles y convivir con ellos qué es lo que realmente esperan y poderles dar parte de lo que, del apoyo que requeriría. Por eso se refiere a lo de los conocimientos ancestrales. Es muy importante saber mucho de la cultura de las personas a las que se les vaya a apoyar. También, viendo esto, recuerdo que se dio un proyecto, funcionó muy bien, eso fue en Sololá, en Chiumanzana, en el cual se les dieron pollos de engorde, se construyó la galera para que pudieran tener sus pollos de engorde. Durante los 2 años que se les dio pues el apoyo técnico, se les dio el apoyo económico para el concentrado y todo, funcionó muy bien, los vendieron, las personas lo aceptaban de maravilla, lograban no solo alimentarse de ellos, sino que vender el excedente de lo que se tenía. Pero en el momento en que estas personas ya no tenían el apoyo económico del proyecto, ya no pudieron comprar el concentrado, no se les había dado una opción del alimento que ellos pudieran hacer en sus casas, y que es a lo que vamos ahorita, se regresó a ese proyecto porque yo lo conocí 1 año después y las personas aprovecharon en donde se habían hecho las instalaciones del pollo, trasladaron su casa, porque la casa de ellos era de bajareque, mientras que la construcción para el pollo engorde era de bloc. Entonces lo acomodaron de manera en que ellos estaban viviendo ahí, y son cuestiones que uno debe evaluar mucho, ¿verdad? Entonces, en la actualidad, la eficiencia en la producción de materias primas para la alimentación animal hace que se incrementen los precios de los alimentos balanceados, tanto a nivel industrial como artesanal. Y todos somos testigos de que ahorita el concentrado está aumentando de precio porque Guatemala depende mucho de la materia prima que viene de Estados Unidos. Entonces, esto es inseguridad alimentaria también. Es necesario que se implementen programas de asistencia técnica y capacitación para los distintos productores de alimentos y producir materias primas como el maíz, el sorgo y las leguminosas en nuestro país, para no depender de que si en otro país suben el precio, nosotros vamos a tener problemas para alimentar no solo a las personas, sino que también a los animales, ¿verdad? Entonces, debemos de empezar nosotros ya a pensar a futuro en hacer nuestro propio alimento. A su vez, las sequías son más prolongadas en el tiempo y con mayores daños en los sistemas productivos, lo que nos lleva a pensar que los sistemas de riego son más necesarios para poder producir alimentos de alto valor nutritivo, como la leche, carne, huevos y otros. Y esto sí, hay un área especial que el Ministerio de Agricultura tiene, en donde ya están trabajando sobre algunas comunidades que lo han requerido y necesitan ese riego para poder producir su alimento. También para poder entonces entrar ya, que sí, está muy, muy complicada la situación actual, licenciada, pero ¿qué soluciones va a encontrar usted? Para esto nosotros necesitamos 2. Yo lo divido de esta manera y siempre transversalmente. La mitigación y la adaptación. Tenemos que adaptarnos a muchas de las cosas que ya están pasando y buscarle el lado positivo y mejorar.
Y dentro de la mitigación, nosotros podemos empezar ya a sembrar más árboles, a poder también utilizar energías limpias y vamos a hablar de esto más adelante. ¿Cuál es el reto? El reto que nosotros tenemos es el aumento de la producción de alimento de origen pecuario ante el cambio climático, reduciendo al mismo tiempo el costo del producto de forma sostenible con el medio ambiente. Esto de producir de forma sostenible se ha hablado desde 1987. No es algo nuevo. Viene desde que se juntaron los países a nivel mundial en una de las reuniones y salió un documento en el cual, pues, dijeron la palabra sostenibilidad tiene que darse a nivel mundial y todos los países se tienen que comprometer. Se tiene que producir más alimentos, sí, porque hay más personas, pero debemos de cuidar de que el producir nosotros actualmente no destruya el mundo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Tenemos que tener para nosotros, pero dejarles a ellos también para que puedan ellos también cubrir sus necesidades. Entonces, parte de lo que nosotros debemos de tener como el reto es cuidar el agua, porque se cree que para el año 2030 vamos a tener un incremento del 30%, energía el 50% y en alimento hablábamos del 50%. ¿Qué vamos a hacer entonces? Acciones para incrementar la resiliencia, construcción y fortalecimiento de las capacidades, desarrollo de estrategias frente al cambio climático y desarrollo y transferencia de tecnología. En estas dos, de desarrollo de estrategias frente al cambio climático y desarrollo y transferencia de tecnología, es en las que nosotros nos vamos a basar el día de hoy. Las comunidades rurales son las que mayormente se ven afectadas por los desastres naturales, perdiendo sus cosechas o sus producciones pecuarias y en muchos casos hasta la vida, porque ellas están ubicadas en lugares en donde por necesidad tienen que estar y han perdido hasta la vida. Conocimientos ancestrales de sistemas alimentarios locales, diversidad dietética y calidad nutricional y preferencias culturales. Los bajos rendimientos y por ende la baja productividad se observa en la producción de cultivos como el maíz, el frijol y el arroz, que serían los granos básicos aquí en nuestro país, entre otros. Y la situación que empeora los problemas de subalimentación para la población en el área rural. No alcanza a satisfacer las necesidades alimenticias de la familia. Aquí podemos ver nosotros que parte de la solución que se solicita es un riego tanto agrícola para poder tener una buena producción de maíz, una buena producción de frijol, como de pastos para poder alimentar nuestro ganado. Las tres estrategias para alimentar al mundo de forma más sostenible que se ha venido trabajando ha sido el de aumento de la productividad por medio de la investigación sobre cómo intensificar de manera sostenible la producción mundial de alimentos y mejorar las cadenas de valor. No necesariamente que estemos hablando nosotros de los transgénicos, porque nosotros aquí en Guatemala teníamos variedad de maíz. Yo me recuerdo que todavía comí tortillas negras, había maíz rojo, había maíz que tenía diferentes colores, que eran el maíz que anteriormente nosotros teníamos. Y buscando, por supuesto, siempre la eficiencia, se ha traído un tipo de maíz que produce más en menos espacio, pero nos hace que la semilla, nosotros dependamos de en cuánto nos la vendan y si hay ya en el exterior para poder producir. También el número 2 es reducir el desperdicio en las cadenas de valor alimentarias y la pérdida en la etapa de producción y de consumo. Y el número 3 sería el de consumir dietas más sostenibles. Modificar lo que comemos podría tener impacto significativo en la salud, obteniendo beneficios nutricionales. Entonces, hablando del sector pecuario, Ruta en el 2012 nos dice que la producción de ganado bovino
porcino, aviar, así como el número de animales destazados, presenta una tendencia creciente en el periodo entre el año 2010 y el 2015. Pero estas producciones tienen bajos rendimientos debido a la baja tecnificación de los procesos productivos. Y aquí es donde nosotros podemos intervenir y podemos apoyar, o sea, campo para nosotros en el sector tanto pecuario como veterinarios, como zootecnistas, también en el área de los cultivos están los agrónomos que tenemos bastante trabajo que hacer. Entonces, estos productos pecuarios son los que Ruta, analizando el país de Guatemala, se ha dado cuenta que son los que más éxito han tenido como proyectos pecuarios en el sector rural. Y se tiene que los porcinos, pues, son de traspatio y también tenemos ganado de doble propósito, que no es especializado, pero sí produce la leche necesaria para una familia. Se podría dividir el tipo de agricultor, perdón, es agricultor, de ganadero, en un ganadero tecnificado y uno semitecnificado. En el caso en el que estamos hablando de doble propósito, pues sería el semitecnificado o no especializado, y esto pues les da sí una baja producción en leche comparado con un animal especializado, pero a futuro también podríamos obtener otros productos como por ejemplo carne, podríamos obtener después cuero y alimentar de esta manera a la familia, y el cuero que sería el excedente pues ya se vende para poder obtener mejor economía en la familia. También se tiene las gallinas y pollo de engorde. El problema que se ha visto cuando se vende el excedente del huevo en el área rural ha sido la competencia, con todo el problema que se ha tenido del huevo que entra por las fronteras de nuestro país y pues viene a competir a menor precio, pero menor calidad también. Las cabras también están cobrando mucho auge ahora en el interior de la República. Actualmente el costo de las materias primas para alimentación animal sobrepasa los precios en los costos de producción, y por eso es que es necesario empezar a hablar de transformación. Se hace necesario analizar la elaboración de subproductos de origen animal, como en el caso de la leche. En el caso de la leche podemos tomar el ejemplo de transformarlo en crema, en queso, yogur, mantequilla y algunos otros productos. En el caso que hablábamos de la vaca de doble propósito, ya cuando está cumplido su periodo de darnos pues la leche que requerimos, podríamos nosotros de buscar un rastro, porque sí existen muchas personas que matan en sus casas, lo cual no debe de ser. Y en este rastro, pues entonces ya con la carne, parte de lo que se puede comer, y también hacer embutidos, buscar cómo preservarlo con carne deshidratada y algunos otros productos que se pueden obtener, como las vísceras de los animales. Se debe analizar el poder llevar los productos a los consumidores directamente, ya que es evidente que los intermediarios en la cadena de alimentos obtienen los mejores beneficios. Y por esto es que nosotros debemos de transformar los alimentos que vamos a ver a continuación. Sin embargo, es un esfuerzo que debe contemplarse muy detenidamente por los costos de distribución que esto conlleva. Esto podría aumentar el precio, o el mismo hecho de la logística que requiere poder llevar esto y distribuirlo. Algunas personas no tendrían esta facilidad. Hoy en día, ¿qué nos está afectando? Los tratados de libre comercio no nos han favorecido mucho. ¿Por qué? Porque algunos países tienen subsidios, mientras que Guatemala y Centroamérica, que yo tenga entendido, no lo tenemos. Entonces, a la hora de entrar a competir con un producto, hablando de lo pecuario, con un país que sí ha sido subsidiado, pues realmente estamos en desventaja completa.
Y también otro de los problemas ha sido que muchos de los subproductos de origen animal han sido modificados, sus componentes originales, para obtener mayor rentabilidad con daños relativos en la salud de los consumidores. Esto es un claro ejemplo. En el supermercado ustedes pueden ver de que los productos dicen 100% natural y tenemos el ejemplo ya que ha sido uno de los realmente le dio mucho interés a nuestro país. Y creo que fue el primero que se ha ganado en donde decía Nutrileche y se pudo demostrar que lo que vendían no era leche. Entonces, ahora ya le cambiaron el nombre, ya no dice 100% natural, ya no dice leche y cambiaron el envase también para no confundir. Hay otros productos como la miel, en la cual dice 100% natural y solo por el hecho de tener que estar en una estantería tienen permitido ponerle un 20% de glucosa para que no se cristalice. Cuando algunos de los productos que ustedes, porque sí se analizó en un laboratorio, tienen más del 50% de glucosa. Entonces, esto no es justo ni para el consumidor ni para el pequeño productor, porque no puede competir con estos precios. También los productos de la pesca requieren de una transformación más precisa por la susceptibilidad en su manejo de la calidad e inocuidad. Y a pesar que aportan muchos nutrientes en la dieta de los consumidores, como por ejemplo omega 3. Por todo lo anterior expuesto, los productores buscan alternativas viables que bajen el costo de producción y elaborar subproductos que a la vez contemplen poder llegar al consumidor final, o bien para el aprovisionamiento de los alimentos para la familia rural. A esto es a lo que vamos. Primero, busquemos el alimento para la familia y segundo, el excedente se puede vender y entonces es un incremento ya para la economía familiar. Lo importante como profesionales no podemos separarnos de todo esto. Pueden ver ustedes el diagrama y lo voy a tocar de forma rápida. No podemos olvidar nosotros de que a la hora de producir, aunque sea de una forma poco tecnológica, se debe de producir de una manera en que no vaya a causar ningún problema a la salud. Dígase de una forma inocua que el producto que vayan a tener sea un producto de calidad, siempre siguiendo la normativa de cada uno de los países que son diferentes normativas. Los programas que se les den también tienen que estar basándose y amparándose en las normativas tanto internacionales como nacionales. Y se debe de seguir investigando en cada uno de los lugares a donde vayamos. Según el Ministerio de Agricultura, en el 2018, nos dice que los mayores proyectos, mayores en el sentido que han funcionado, que lo requieren mucho en el área rural, han sido pues los de bovinos, tanto para leche como para carne, las cabras, los cerdos, las aves, las abejas y conejos. Podemos nosotros entonces hablar a grosso modo que en los cerdos nosotros vamos a obtener embutidos, vamos a poder obtener también todo lo que son los menudos para hacer algún tipo de comida. Con el conejo, ese no lo voy a tocar dentro de las tres especies que les dije. Podríamos hablar que el conejo en algunas regiones sí lo aceptaron muy bien. Es fácil de poderlo alimentar porque lo mismo que es desperdicio de las verduras y del follaje que se tiene cerca se puede ir alimentando. Es también no solo la carne, sino que podemos utilizar la piel. Y la piel se podría ya después trabajar para poder hacer tipos de bolsas y todo que se han hecho ya dentro de la universidad. Y como parte de la experiencia que les vengo a contar el día de hoy en la transformación de los productos, pues empecemos con los productos de la colmena. Pequeña debilidad nada más. ¿Qué producto les viene a ustedes a la mente? Alguien que por favor encienda su micrófono y me diga cuál cree que pueda ser.
solo para saber que están ahí. El producto de la colmena que más se habla. Licenciada, nos comenta Rimen Celino López, el polen. Marvin Mejía, la miel. Rimen, la miel también. Ay, muchas gracias, perfecto. No pueden encender el micrófono entonces, lo están. Gracias por ayudarme ahí con los chats. Perfecto. Dentro de lo que más se conoce como de los productos de la colmena está la miel, pero sí, ya mencionaron ahí el polen y hay uno muy importante también que es el propóleo. Entonces, la apicultura en los últimos años ha tomado fuerza por el gran valor comercial que se le conoce y que es la producción de miel. Esto permite crear una frontera abierta para la exportación de la misma, que en la actualidad ya es realizada a países europeos principalmente. Y dentro de estos productos también se encuentra el propóleo, la cera, apitoxina y se están comercializando, pero no al extranjero. Guatemala, igual que Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, no. Guatemala, El Salvador y Nicaragua exportan mucha miel a la Unión Europea. Nuestra miel es una miel especial, un sabor de las cantidad de flores que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, Alemania, que es uno de los que más compra, tiene la cantidad de miel que viene de China, pero es una miel que no tiene sabor. Entonces, la combina con la miel de Centroamérica, porque así nos tienen catalogados como miel de Centroamérica, para darle ese gourmet y ese sabor que a ellos les gusta, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque son dos productos pecuarios que se exportan de Guatemala a Unión Europea únicamente, la miel y los camarones. Entonces, tenemos mucho futuro en esa área. Hablemos entonces primero del propóleo. El propóleo contiene resinas con flavonoides, tiene cera, tiene aceites volátiles, polen y sustancias orgánicas y minerales. El propóleo, las abejas lo van a traer a las plantas y lo obtienen específicamente de la resina de los árboles. A ellas les sirve, bueno, lo van a traer los árboles y con sus patitas lo van trabajando y lo van moldeando, porque si la caja en la que nosotros tenemos las abejas tiene algún tipo de agujero, ellas lo utilizan para poderlo cerrar. Si, por ejemplo, entró algún insecto, una cucaracha o algo dentro de la colmena, ellas van a matar a este animal, pero por el tamaño no lo pueden sacar. Entonces lo recubren con este propóleo. Se han encontrado algunas tumbas egipcias en donde las momias están cubiertas de propóleo y todavía preservan pues, las momias, ¿verdad? Entonces, sí realmente se ha comprobado a través de los años que es una sustancia que puede ayudar a mantener tanto la salud de las personas como de los animales y preservar los alimentos también. El propóleo es una sustancia de color pardo, olor dulce y sabor agrio elaborado por las abejas. Es por el tipo de floración, porque por ejemplo en Cuba hay un propóleo que es rojo y que se han hecho estudios que ayudan a combatir el cáncer. También la abeja la recoge, transforma para desinfectar la colmena, sellar las grietas y embalsamar intrusos que no puede expulsar por su tamaño, ¿verdad? Como ya les había contado. ¿Cuáles son las propiedades del propóleo? Este es antiviral, estimulante de la inmunogénesis, hemostático, hipotensor, antimicótico, antiparasitario, antiinflamatorio, antioxidante, antitóxico, antialérgico, analgésico. Vías respiratorias, pues ayuda a, como un antibiótico de amplio espectro y el aparato digestivo nos ayuda a normalizar este y regula también el apetito cuando hay algún problema de que no quieren comer. Ayuda a la regeneración de las úlceras y previene la parasitosis. ¿Cómo vamos a obtener nosotros esto? Pues las abejas, como les digo, cuando ellas sienten que hay algún espacio libre, lo ponen para tapar los agujeros. Entonces, es muy fácil. Nosotros vamos a poner una trampa de propóleo abajo del techo de la colmena y ellas van a empezar a llenar
este espacio que para ellas no debería existir. Y ya cuando lo tienen lleno, nosotros lo sacamos, lo congelamos y le vamos a hacer la extracción de todas las propiedades que nosotros deseamos del propóleo por medio del alcohol. Entonces, esto se ha hecho ya dentro de la Universidad de San Carlos. Hay estudios a nivel internacional. Cuba ha estudiado mucho las propiedades y ha hecho muchos estudios. Pero en el caso de nosotros, como les decía, que es un antioxidante muy poderoso, pueden ver ustedes la tesis de Cindy Padilla, en la cual estudió el efecto del extracto etanólico de propóleos como bioconservante sobre la durabilidad y las características sensoriales de las salchichas frescas tipo Bratwurst. También tenemos una tesis que ya se trabajó como efecto de la tintura de propóleo para el control de la varroa, que fue hecho en el municipio de Chiquimulía, en el departamento de Santa Rosa. Se tiene también un estudio como el efecto del uso de propóleo suministrado en bloques multinutricionales sobre parámetros productivos en el engorde de los conejos. El otro, que bastante reciente, es el uso del extracto blando de propóleos en pomada en la castración escrotal de lechones en Río Hondo, Zacapa. Y este se llevó a cabo el número 5 en Costa Rica, que es determinación de la inhibición bacteriana in vitro de la miel y tintura de propóleo. Pero en este caso estamos hablando del propóleo de la abeja doncellita, no de la Apis mellifera, contra la cepa de Pseudomonas aeruginosas. Entonces, pueden ver ustedes que son estudios que ya se han hecho utilizando el propóleo. Aparte, hay muchos estudios que les dicen a ustedes qué tipo de bacteria van a poder contrarrestar con algo natural como este, ¿verdad? Y este estudio lo tienen las propiedades y la aplicación del propóleo a nivel humano y a nivel animal. Otra de los productos que se pueden obtener de la colmena es el veneno de abeja. Tal vez este es el menos conocido. Este se utiliza como un componente de lo que es la apiterapia. La apiterapia es, utilicemos el veneno de abeja, yo lo he puesto de forma directa, que es como más me gusta, poniendo la abeja, pero ya venden el producto también del veneno de abeja para poderlo inyectar de forma con agujas y todo, porque a las personas les causa un poquito menos de temor que ver la abeja en sí, ¿verdad? Entonces, la apitoxina viene del latín, que es apis, de abeja, y del griego toxicon, que es veneno. Es el veneno secretado por las obreras de varias especies de abejas que lo emplean como medio de defensa, ¿verdad? Contra predadores y para el combate entre abejas. Ustedes saben que en las apis mellifera las únicas que tienen este veneno son las obreras, y de ellas se les extrae. En el caso que yo las uso directamente, sí, las abejas mueren. Mientras que si ustedes ya están utilizando una dosis que ya está preparada en un laboratorio, la abeja todavía puede vivir por la forma en que le están extrayendo el veneno. La apitoxina es una mezcla relativamente compleja de enzimas, péptidos y aminoácidos. Y las propiedades curativas del veneno de abejas tienen una antigua tradición. Esto no es nuevo, viene desde tiempo de tatalapo, diría yo. Mi abuelo es uno que él sentía mucho dolor de artritis en su mano sin saber por qué. Metía la mano en la colmena, en esa época todavía no eran africanizadas, y lo picaba unas 5 o 6 abejas, y con esto él se mantenía muy aliviado. Nunca supo por qué, pero a raíz de la experiencia de él, empecé a estudiar yo esto y realmente funciona. Lo usan mucho en España y hay muchas enfermedades que logran detener, y yo he tenido la experiencia de trabajar esto en personas con artritis severa y se han recuperado mucho, han recuperado la habilidad de sus manos. No tienen el problema ya de las úlceras sangrantes, porque ustedes saben que es un ciclo vicioso. Las personas tienen mucho dolor, toman medicina, la medicina les causa úlceras, entonces dejan de tomar la medicina porque tienen que recuperarse la úlcera,
y entonces empieza el dolor nuevamente de las articulaciones. De esta manera, las personas se han ayudado mucho y detienen muchas de las enfermedades en este sentido. Beneficios, entonces, por medio de la apiterapia, que podría ser también para el mismo beneficio de las comunidades si ellos lo supieran utilizar, pues trae alivio sintomático del reumatismo y otras afecciones articulares por las pretendidas propiedades antiinflamatorias, quita el dolor, es analgésico y también el cuerpo a la hora de querer combatir el veneno que está dentro del cuerpo empieza a trabajar cortisona natural y esta cortisona natural se absorbe en el cuerpo al 100%. Sin causar un efecto secundario como la cortisona que se les da, que parece ser que retienen mucha agua y se les pone su cara un poco más amplia y sí trae efectos secundarios, ¿verdad? Entonces aquí hay estudios en donde se han utilizado para esclerosis múltiple. Esta enfermedad no la ha logrado curar, pero sí logra detener la enfermedad y hay algunas personas que se han recuperado. O sea, no les estoy contando así como, miren, las abejas son, no. Hay estudios científicos que demuestran que las personas después de estar en una silla de ruedas por varios años, por una enfermedad tan fuerte como la esclerosis múltiple, han logrado regresar a caminar y utilizar sus manos. Mantienen la enfermedad, pero la mantienen controlada y logran hacer una mejor vida o una calidad de vida. También se utiliza este veneno ya en cremas y estas cremas pueden ser utilizadas para afecciones reumáticas, afecciones del sistema nervioso periférico, vasculopatías quirúrgicas, hipertensión arterial, aftas tróficas, fiebre reumática, esclerosis difusa. Y la forma de utilizar esto, pues únicamente se aplica dentro de la piel y es absorbida y esto ayuda a sanar. La terapia con veneno de abejas, una vez que usted es sencilla, pues una vez me cercioré de que no soy alérgica, porque ese es el único cuidado que se debe tener, son dos. Uno, no ser alérgico porque pues trae consecuencias fatales. Y la otra es las personas que padecen de diabetes porque sus riñones no están funcionando bien y entonces puede traer algún tipo de problema. Yo miro 18 mensajes. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Sí, tenemos varios comentarios, licenciada. ¿Quieren que pare y que los hagamos? Creo que ellos no tienen habilitada la opción del micrófono, pero voy a leer los mensajes y si quiere, pues damos respuesta a dos preguntas en concreto. Ok. Nos comenta Dixon Noel García, excelente temática por la importancia y lo común que es en la región. Muchas gracias. Nos comenta también Lucrecia Mota. Apitoxina me ha aplicado para mi problema de artritis y me funcionó muy bien. Muchas gracias. Jerónimo Marvin Tomás López. Interesante su exposición, estimada licenciada. Tenemos dos preguntas. Uh-huh. La primera es de Pedro Villatoro y dice, en los últimos años se están estableciendo colmenas para facilitar la polinización en cultivos agrícolas. Sí. Creo que es una pregunta. ¿Me la podría repetir? En los últimos años se están estableciendo colmenas para facilitar la polinización en cultivos agrícolas. No me suena a pregunta, me suena a aseveración porque sí es cierto. O sea, si es pregunta, sí, sí es cierto. A nivel mundial, yo creo que todos estamos enterados de que las abejas están desapareciendo. Ese ha sido, por cierto que no lo puse aquí, pero ese es otro de los beneficios de las abejas actualmente. ¿Cómo lo explico? La abeja poliniza el 80% del alimento que nosotros consumimos. Y se dice que a los 4 años de desaparecer las abejas, pues vamos a desaparecer nosotros porque se van a acabar los alimentos.
No se sabe con exactitud por qué hay, por ejemplo, en Francia el 50% de las abejas han desaparecido. Estados Unidos tiene un serio problema también y le llaman el colapso de las colmenas. Yo en lo particular considero que puede ser falta de alimento por este cambio climático, les afecta mucho a ellas también. Puede ser que haya flor pero no tiene néctar. El polen está contaminado y ellas, pues, al recibir este tipo de insecticidas, pierden el control y ya no regresan a sus colmenas. Entonces, por un lado. Y por el otro lado, muchas personas que están cultivando, porque así se le llama abejas, para tener suficientes colmenas, están moviéndolas del norte de Estados Unidos hacia, por ejemplo, Los Ángeles o especialmente a Los Ángeles, en donde hay muchos cítricos y donde ellas pueden ir y polinizar estos cítricos, y los precios que están pagando es increíble. ¿Por qué? Porque las abejas están muriendo. Entonces, ya de una forma directa, ellos están cultivando abejas y las están ofreciendo el servicio de polinización y las están llevando ahí. Y en Guatemala también están estableciendo algunos lugares apiarios para poder trasladar las colmenas específicamente a Zacapa, en donde ellas están colaborando para poder polinizar, creo que es melón lo que tienen ahí, y la sandía, pero es más el melón para lo que lo utilizan. En este caso, si no es una producción orgánica o ecológica, entonces la miel no se debería de utilizar porque sí podría causar algún tipo de alteración al ser humano al consumirla. Pero es uno de los productos que se pueden utilizar y que pueden ganar suficiente dinero porque están pagando muy bien la polinización en Guatemala también. Así que gracias por el comentario o la pregunta, ¿verdad? Ese es otro de los temas que se tienen aquí con respecto a las abejas. No sé si habría otra o continuamos. Sí, tenemos otra, dice Gustavo Taracena, felicidades doctora Astrid, una pregunta, el estudio de la inhibición de la pseudomona aeruginosa con la miel de doncella, ¿fue estudio in vitro o in vivo? Fue un estudio in vitro, sí. Estudio in vitro. Y tenemos dos comentarios más y nos comenta Jerónimo Marvin Tomás López. Interesante su exposición, estimada licenciada. No sé si podemos tener su contacto. Mi organización quiere trabajar en temas apícolas. Ay, sí, claro. Yo creo que ustedes me pueden colaborar con eso. Yo les dejo mis datos y como ustedes tienen contacto directo, pues con mucho gusto. Y el último comentario de Ludwig Figueroa dice que en melón se vienen utilizando desde principios de los años 80. Sí. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y la participación. Reanudemos para poder tratar de ser muy específicos en el tiempo, ¿verdad? Entonces, seguimos con lo de la apiterapia, lo del el veneno que es terapéutico, y esto se utiliza de forma como ustedes han visto la apicultura, perdón, ay, ¿cómo se llama? Donde se ponen las agujas en el cuerpo. Eso, mero. Muchas gracias. De igual manera, vamos a utilizar nosotros las abejas o el veneno de las abejas, ¿verdad? Pasemos entonces al siguiente, que sería cera de abeja. Se le puede decir a las personas que esta puede ser una industria que las mujeres la pueden trabajar, los niños lo pueden trabajar. Se pueden hacer velas y también fabricar pomadas, tanto para calzados como cremas faciales. Se tienen propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias y por eso se utiliza tanto en el rostro como en el cuerpo. Esta cera es un excelente emoliente, ayuda a reblandecer los tumores duros. La cera de abejas es rica en vitamina A y ayuda a blanquear la piel también. Entonces ustedes pueden ver algunos de los subproductos que se pueden elaborar aquí.
Hablemos entonces el polen. El polen lo recolectan las abejas también. La cera la producen las abejas. Pero el polen únicamente lo recolectan en todas las vellosidades que ellas tienen al ir a polinizar a las flores. Entonces, según las flores en que han ido visitando, así es el polen que ellos van llenando su cuerpo. Y con sus patitas traseras, ellas limpian todo su cuerpo y las hacen una pelotita y la transportan en las patas traseras. Y entonces ya al entrar a la piquera, nosotros podríamos poner una trampa de polen y quitarles este polen a las abejas. No se recomienda que se deje puesta completamente, por lo menos pónganlo 3 días y luego lo quitan. ¿Esto por qué es? Porque el polen ellas lo llevan para alimentar a sus crías. Si nosotros no les dejamos el polen, que es pura proteína, entonces las crías van a morir por debilidad y falta de nutrientes, ¿verdad? Entonces, hay estudios en los que se ha visto que el polen es muy beneficioso para mejorar la producción animal y la salud animal también. En este caso, porque sabía que iban a haber colegas, entonces lo busqué mucho en animales, pero en seres humanos está estudiado y sirve mucho para recuperar pacientes que han tenido anemia. Se utiliza mucho para la gente que ha sido tratada por alcoholismo, porque los nutre y de alguna manera también baja ese estrés que ellos tienen. Beneficios entonces del polen tenemos que estimula el apetito, eleva la capacidad de trabajo, baja la tensión arterial, favorece la producción de glóbulos rojos, evita la mejora la próstata, desintoxicante del organismo en general, función antibiótica, regula la función intestinal, es una fuente de nutrientes, suplemento, lo utilizan mucho las personas que hacen ejercicio de alto impacto y es una fuente directa de energía. Lo único que yo recomendaría, que tal vez no lo puse aquí, es que antes de utilizarlo, el polen debe uno de machacarlo o ponerlo en miel durante 10 días y luego entonces ya se puede consumir, porque realmente el organismo nuestro es muy difícil que logre romper la capa del polen y poderlo utilizar. Entonces sí hay que modificarlo para que pueda ser absorbido por nuestro organismo, ¿verdad? La jalea real, para los que conocen de abejas, saben que existen 3 castas dentro de una colmena. Están las reinas, está el zángano y están las obreras. La diferencia entre la obrera y la reina es únicamente el alimento. A la obrera, al tercer día, se le empieza a dar ya un alimento en el que se sigue dando jalea real en poca cantidad, se le da polen y se le da miel. Y se convierte en la trabajadora de la colmena. Mientras que si queremos que haya alguna reina, entonces las que están alimentando a las larvas siguen durante 16 días dándole únicamente jalea real a esta larva. Y ahí pueden ver ustedes la diferencia y lo excelente alimento que es esta, ¿verdad? Entonces existen algunos estudios en los que se ha experimentado con animales para utilizar la jalea real y se ha visto mejorías tanto en la forma nutricional como en la forma en que responde el organismo. Y la jalea real es una sustancia segregada por las glándulas hipofaríngeas de la cabeza de las abejas obreras jóvenes, más o menos entre 5 y 15 días. Al pasar los 15 días, ellas ya no van a tener esta característica de producirlo. Hacen muy poca cantidad, por lo cual, si ustedes desean conseguir jalea real, el precio es alto, pero en realidad es funcional. La mezcla de secreciones estomacales de la abeja sirve de alimento a todas las larvas durante los primeros 3 días y solo a la abeja reina la siguen alimentando con esta. La diferencia del tamaño de una abeja reina es el doble de una obrera. Son 16 días y nace la nueva reina, mientras que la obrera necesita 20,
21 días para poder nacer, y el zángano 24. Entonces también en la rapidez en que crecen puede demostrar la eficiencia de la jalea real para el alimento de la abeja y para el alimento nuestro también. Los beneficios son energía, y es energético y estimulante para el sistema nervioso, mejora la oxigenación cerebral, regulariza los trastornos gastrointestinales, aumenta la longevidad, estimula la circulación sanguínea, tiene acción antitumoral, regenera tejidos, contiene hormonas sexuales, reduce el colesterol, asma, diabetes, acción vasodilatadores, anemia, previene artritis, reduce los síntomas de la menopausia, etc. Y la forma en que ustedes lo van a consumir, como les digo, ellas producen muy poco, es posible que consigan ustedes comprar un frasco de este tamaño, meten un palillo de dientes y lo ponen en la parte de atrás de la lengua para que se vaya directamente hacia el torrente sanguíneo sin pasar por el estómago. Entonces, esa es la manera más eficiente de poderlo utilizar. Y si no, ustedes su jalea real la pueden sacar de la refrigeradora, la pueden mezclar con miel y entonces ya la pueden dejar y mantenerla a temperatura ambiente. Si no está en miel, tienen que tener refrigerada la jalea real. Aunque principalmente la jalea real está formada de agua, constituye más o menos el 60%, su composición también podemos encontrar proteínas y lípidos, entre otros. Y vitaminas como la vitamina B1, B2, B5 y la B6. Ahora sí, pasemos a la miel, que es la que todos conocen. Los beneficios, pues contiene enzimas que ayudan a su digestión, así como diversas vitaminas y antioxidantes. Las enzimas que nos van a proporcionar son las enzimas que las abejas tienen. Ellas van por el néctar a la flor, lo ponen en el buche melario y empiezan a segregar enzimas para transformarlo en lo que es la miel. Y luego se lo pasan de abeja en abeja hasta llegar al lugar en donde la van a almacenar y la van a dejar hasta que llegue a una humedad de 17.5 a 18 grados. Entonces ya la sellan y eso ya le podemos llamar nosotros miel. Es altamente calórica, por lo que es útil como fuente de energía, utilizada por los atletas como suplemento alimenticio también. Y existen estudios en los que la miel y el veneno de abeja pueden reducir la ansiedad y pueden mejorar la memoria enfermedades en ratones, como por ejemplo aquí. Y si no, también puede servir como antiinflamatorio, tiene propiedades antiinflamatorias y puede reducir los problemas pulmonares que se pueden manifestar en el COVID ahora que lo estamos haciendo. Y parte también de esto se está trabajando una terapia con el propóleo de forma inhalada, que está ayudando mucho también a los problemas y secuelas que ha dejado esta terrible virus que hay en el mundo ahora, ¿verdad? ¿Cómo vamos a también poder comercializar la miel? Pues parte de la transformación que va a tener es la extracción, se desopercula, se extrae, se filtra, se decanta y luego se envasa. Y aquí tienen ustedes los componentes de la miel. Tenemos nosotros fructosa, glucosa, sacarosa, la maltosa, proteínas y aminoácidos, vitaminas, enzimas y hormonas. En lugar de estar comprando tanto azúcar, es importante enseñarle a las personas de que utilicen la miel y realmente se consigue a buen precio miel 100% pura, ¿verdad? Presentaciones que se han dado ahora en el mercado, tenemos miel líquida. La miel en panal ha cobrado mucho auge, en Petén está trabajando mucho la miel en panal. Y las personas recordando los tiempos de antes, pues realmente sentir esa cera y sentir el sabor de la miel es delicioso. O también se puede vender en forma de trozos y presentaciones como estas llaman mucho la atención. También tenemos la miel cristalizada. Eso es normal, la cristalización en la miel. Y muchas personas creen que esa es una mala miel y nada que ver. La miel pura se cristaliza, sabiendo que el apicultor es un apicultor correcto, ¿verdad? Y esta miel cristalizada, si la pasamos por una
licuado, una batidora, la podemos volver cremosa. Y la miel cristalizada de Sololá la están vendiendo directamente a Unión Europea, a los pequeños apicultores que hay en Sololá, y le están sacando un precio mucho mayor que la miel líquida. Y la miel cremosa ya se está comercializando a nivel aquí en la capital para untar los panes del desayuno y todo lo que ustedes quieran. Aquí les dejo un preparado para que ustedes lo puedan, si en algún momento quieren ustedes probar parte de la transformación de estos productos, y los cuales ustedes pueden tener un miel 900 gramos, polen 100 gramos, todo esto lo deben de pesar en una balanza, y como les digo, el polen debe de ser triturado en un mortero pequeño para poder sacarle realmente la ventaja que tiene, y se puede hacer en un, en el mortero, y luego ya se puede pasar a un frasco más grande en donde se va a tapar, y esto ustedes lo pueden consumir todos los días. Se le da vuelta al frasco cada 12 horas porque el polen tiende a irse al fondo, y se puede agregar finalmente unos granos de polen para que ustedes vean el color y que se vea flotando y todo. El polen pueden encontrar ustedes de color amarillo, rojo, del color de la flora donde estuvieron, así es. Y las propiedades nuevamente, antimicrobianas, antisépticas, ayuda a cicatrizar y a prevenir infecciones, y es utilizada como cosmético también. Este es un ejemplo que yo encontré de una amiga que lo trabajaron en Cuba, ella es Teresa Giral, y lo hicieron en el Centro de Investigaciones Apícolas en Cuba. Se incluyeron a aquellos animales que presentaban en un examen clínico blefaritis, conjuntivitis, edema corneales, obstrucción de conductos lagrimales, queratoconjuntivitis y glaucoma. Permítanme un segundo, solo voy a tomar agua porque ya se me secó un poco la garganta. A todos los caninos se les fue indicado el uso de un collar isabelino para preservar la integridad ocular al no permitir el acceso con las patas al área afectada. El tratamiento consistía en lavados oculares con agua hervida previo a la aplicación de la suspensión oftálmica. Se les colocaban una gota cada 4 horas, estamos hablando del propóleo, y luego en la reconsulta se hacía cada 7 o 10 días en lo que se establecía el tiempo de tratamiento a seguir. Entonces, aquí tenemos lo de que se fue, trataron perros y se trataron gatos. Tenemos, qué lindo mi esposo, muchas gracias, mi amor. Ya me trajo agua. Que fueron tratados 21 animales por conjuntivitis, y queratogénesis seca tenemos 2 y con glaucoma tenemos 2, haciendo un total de 25 animales. Mientras que en los gatos tenemos que fueron tratados por conjuntivitis 5 gatos. El tiempo de recuperación de los perros, podríamos nosotros ver que 24, perdón, no es el tiempo. ¿Cuántos animales se recuperaron? De los 25 que teníamos en perros, se recuperaron 24. Uno no se logró recuperar. Y en los gatos se recuperaron los 5, que sería el 100%. El tiempo de recuperación en los casos agudos y crónicos, tenemos que los perros, estábamos hablando del tiempo de recuperación de 5 a 7 días. Y en los gatos estábamos hablando también de 5 a 7 días. Y en casos crónicos, el tiempo de recuperación fue de 10 a 15 días, al igual que los gatos. Estamos hablando de los 24 perros y de los 5 gatos. Solo un perro no se recuperó. Dentro de los casos tratados, la evaluación de los casos tratados y no tratados con anterioridad, porque ustedes pueden decir que está influenciado por alguna manera algún tratamiento anterior, entonces podemos hablar que de los casos tratados anteriormente tenemos un número de 9 perros y recuperados estamos hablando de 15. Mientras que los gatos
que no fueron tratados anteriormente y que se recuperaron fueron 5. Pasemos entonces a otra área. Voy a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. Otra área que se ha tratado mucho, depende de dónde ustedes vayan a trabajar sus proyectos, sería la acuicultura. Tenemos entonces la acuicultura, dentro de ella tenemos la piscicultura, que es producir de una forma coherente, de una forma técnica, el alimento para las personas. Tenemos esta gráfica en la que podemos ver nosotros la producción mundial de la pesca de captura y la acuicultura. La captura ha ido bajando completamente y esto se debe, ¿se recuerdan que hablamos nosotros de los problemas que causaba el dióxido de carbono y el ciclo de carbono dentro de la naturaleza? Pues en parte lo vamos a enfocar en esto. Influye en todo, pero se ve mucho, sobre todo en el mar. Les expliqué en ese momento que Guatemala tiene las temperaturas más altas de Centroamérica en el mar del Pacífico, en el Océano Pacífico, y esto hace que los animales se alejen. O sea, si ustedes han podido estar en el mar últimamente, la última vez que estuvimos para Semana Santa, nosotros ahí salieron cantidades de medusas, cosa que nunca se había visto ahí en el ahumado, y las medusas salían a morir. Entonces, se está dando ese tipo de alteración en los animales terrestres como acuícolas. Y también ha sido tanta la explotación en la pesca que están desapareciendo tanto los tiburones, las ballenas, salmones, están desapareciendo el atún, que es una de las comidas favoritas mías, por la cantidad en que están extrayendo en el mar. Entonces, la acuicultura está creciendo, porque es una forma controlada de poder obtener el alimento. Tenemos nosotros en el 2009 que el 67.9 de los alimentos que se consumían del área de la piscicultura era por extracción en el mar y el 45% era piscicultura. Para el 2030 se estima que va a subir al 62% la piscicultura, mientras que la extracción en los océanos ha bajado increíblemente. ¿Qué tipo de acuicultura podemos tener nosotros? Son las de agua dulce, las de agua salobre y maricultura. Las instalaciones que nosotros podemos dar en los proyectos pueden ser en jaulas, corrales y estanques. Las jaulas básicamente va a ser si tenemos nosotros cerca algún lago, igual que los corrales. Mientras que los estanques, medio de nosotros tengamos un área suficiente, el terreno que nosotros requerimos, que no sea arenoso, vamos a poder hacer algún tipo de estanque que nos haga producir esto. Características para poder producir en piscicultura. Por ejemplo, que nos dediquemos únicamente a la tilapia, que es la que más auge tiene ahorita. ¿Por qué? La tilapia pues resiste bajas concentraciones de oxígeno. No es su manejo, aguanta mucho si no se maneja de una forma como a veces son un poco bruscos para tirarlas y para vamos a sacarlas, las vamos a pesar o vamos a pescar. Aguanten todo este manipuleo físico, son fuertes a la acción de organismos de patógenos, soportan rangos variados de salinidad, porque ahora ustedes sacan agua de un pozo y el agua sale salobre. Muy importante que tengan ese control, porque también las aguas subterráneas se han estado contaminando con el exceso de fertilizantes que se aplican a los monocultivos. ¿Cuál es el atributo que podemos ofrecerle nosotros al área rural si estamos cultivando tilapias? La textura del alimento, la coloración de este, y tiene una proteína de 19.6 y baja en grasa. Estamos nutriendo a las personas, no únicamente llenando sus estómagos, ¿verdad? Los tipos de acuacultura, entonces, podríamos tener la acuacultura subsistencia o la acuacultura que se explota en forma intensiva.
En este caso, que sería la comercial, vamos únicamente a quedarnos en acuacultura de subsistencia. Tiene sus ventajas. Estas ventajas pueden ser costo de producción, es un bajo costo si tenemos el terreno y tenemos el agua. Provee un ingreso extra y trabajo en la familia, muy importante, podría ser la esposa o podría ser uno de los hijos quien se dedique a esto mientras el esposo esté haciendo alguna otra actividad y se usa un área que está subutilizada. Se aumenta el consumo de proteína animal dentro de la familia. Algunas de las desventajas que deben de tener ustedes en cuenta pueden ser que no existe crédito para poder invertir. La inversión más alta se puede tener en la compra de los alevines, si es que tenemos el terreno y tenemos el agua. Y normalmente en cualquier producción pecuaria, el 80% de los costos es el alimento. Normalmente no tienen tierra ni manejo total del agua. Ese sí sería un problema, consideraría algún otro tipo mejor de producción. Y dependen generalmente del gobierno o productor privado para la obtención de la semilla. En Guatemala sí se tiene un laboratorio en el que nos va a proveer de la semilla, pero tiene un costo. Necesitan servicio de extensionistas, puesto que no pueden pagar a un técnico. Siempre es bueno que alguien los esté asesorando. Y hay escasez de transportación, causa esto problemas para la obtención de suministros o de venta del producto que va a exceder. Recomendamos el policultivo, si lo vamos a hacer en el área rural, en el cual la tilapia pues, se alimenta en la superficie del agua, mientras que los camarones permanecen en el fondo. Entonces, un mismo espacio lo podemos utilizar para dos especies diferentes y no causa ningún problema. Los productos que nosotros hemos trabajado en la facultad han sido, tenemos el alimento que sería la tilapia, diferentes cortes que se manejan a nivel comercial porque depende hacia dónde queremos nosotros comercializarlo, pues nos van a pedir ya sea el filete sin las escamas. Podemos utilizar también los diferentes cortes que nos pidan y al final, pues la cola, todo lo que sobra ha sido, se pone en agua, se hace una buena sopa y también obtenemos alimento. Con los estudiantes hemos tenido dos prácticas diferentes. Una, al quitarle la piel a las tilapias, hemos utilizado esta piel para poder hacer algún tipo de accesorio como, por ejemplo, billeteras, o para poder portar las llaves y todo. Pero el que más me gustó a mí en realidad fue el de utilizar la piel y poder hacer chicharrones con la piel. Miren, saben, deliciosos. Entonces, es alimento para las familias y alimento sano. Otro, mientras nosotros estamos utilizando, para poder utilizar la piel, nosotros descamamos. Las escamas podrían subutilizarse normalmente y al final las personas las tiran. En este caso nosotros las lavamos bien con agua y con jabón, les pusimos colorantes naturales, las pusimos en la sombra y los estudiantes trabajaron bisutería con ella y a la derecha ustedes pueden ver aquí unos aretes que fueron elaborados por la alumna que los está portando. Y tengo otros ejemplos de lo que se puede utilizar más adelante. También se puede utilizar el aceite del pescado y tiene una propiedad de alto valor energético, tiene vitaminas solubles A, D y E y también aporta omega 3. Las aplicaciones pues en alimentos, de industria, grasas de pastelería, elaborar barnices, se emplean pequeñas cantidades de sus ácidos grasos en farmacia y medicina. Pueden utilizarse en algunas enfermedades, como lo ven ustedes aquí a continuación. También se puede utilizar la harina de pescado, se puede secar y se puede cocer también. El contenido de la proteína de esta harina oscila entre 60 y 75%. Y el contenido equilibrado de aminoácidos esenciales para la alimentación, especialmente la alimentación de animales.
podemos ver que se han utilizado para alimentar cerdos, para alimentar aves, para alimentar conejos, y también se puede utilizar en alimentación humana, pero ahí es donde yo les digo a ustedes, pregunten si realmente las personas estarían dispuestas a consumir esto. Y si no, pues lo pueden vender y un aporte para la economía de la familia. Por otro lado, también se puede, sirve como colágeno para el tratamiento de los huesos y para poder también elaborar embutidos. En lo personal, a mí los embutidos me gustan más de cerdo. Tienen un sabor agradable, un aporte muy alto en la nutrición de las personas, pero es del gusto de cada uno, ¿verdad? Hemos curtido la piel, como les he contado, y esta piel se puede utilizar para utilizarlo como para elaborar los cinchos. Hay bolsas que se han elaborado también para salidas de, perdón, para trajes de baño y también para zapatos. Esta es la bisutería que yo les contaba, que fue elaborada por estudiantes de la facultad. Y al terminar de hacer la exposición para la clase que nosotros tuvimos, tuvieron también la venta y realmente les fue muy bien con esto. Pasamos entonces al último, que sería el procesamiento de lácteos. La leche tiene un valor nutricional muy alto, tiene el 87% de agua, un 4% de grasa dependiendo de la raza, proteína un 3% y tiene lactosa, que es el sabor dulce que nosotros sentimos en la leche, un 5%, y en vitaminas y minerales tenemos un 1%. Tenemos entonces, como les decía, la grasa dependiendo, si estamos hablando de la Holstein, que es la más común en Guatemala, pues tenemos un 3.5% de grasa, mientras que vamos a buscar, no tenemos la Jersey está en 4.2% de grasa y la cabra en un 3.5%. Proteína en la leche de cabra tenemos un 4.9%, mientras en la Holstein tenemos un 3.1% y tenemos algunas otras, por ejemplo, la yegua, búfalo, oveja, para que ustedes puedan ir comparando y la diferente cantidad de proteína y de lactosa. Los sistemas de producción en Guatemala, debido a limitantes como son la deficiencia de alimentación, la cual se agrava en la época seca, el manejo inapropiado de los pastos en época lluviosa, estamos hablando de producciones a nivel rural, entonces se tiene poca producción y también en el área reproductiva de los animales es poca. Las fincas que disponen de áreas limitadas para el pastoreo con áreas pequeñas destinadas a producir pasto, no se utilizan fertilizantes ni suplementos en el ganado. El consumo de concentrado no existe o es muy bajo y el producto de la explotación es para consumo familiar y las ganancias son muy pocas. Nosotros vemos muchas veces que los animales pues los sueltan en algún área. Cuando uno va camino a San José Pinula, se ve que están los basureros y las vacas las sueltan ahí para que vayan a agarrar el pasto o lo verde que encuentren, sin necesidad realmente de saber si se están alimentando como deben o no, ¿verdad? Entonces, es importante siempre alimentar a un animal si queremos que este produzca como es. Yo estoy muy de acuerdo con las personas que tal vez tienen pocos animales y los amarran, pero cuando los amarran saben que están cerca, saben que en el área que las pusieron, pues van a encontrar alimento y tienen un mejor cuidado de los animales que los sueltan, ¿verdad? Podemos ver entonces que los pequeños productores no tienen control de la higiene. Es importante para cuando ustedes ordeñen llevar las buenas prácticas de ordeño, aunque sea solo un animal, para poder cerciorarse de que el alimento que están llevando a su hogar sean buenos y si lo están vendiendo igual. La alimentación que le dan a los animales es un alimento tradicional, no hay especialización en la genética, necesitan mucho conocimiento, no hay, si estamos hablando de escasos recursos, no tienen refrigeradora, no tienen dónde enfriar la leche para poderla preservar y no, los negocios que ellos tienen no son rentables y tampoco pueden mejorar su vida tanto en alimento como productiva, por lo cual
se recomienda que puedan transformarlo. La manera en que nosotros lo hemos recomendado es la siguiente. Pueden ustedes tener descremadora o no. Si, por ejemplo, tenemos una leche recién sacada, se deja en un tiempo sin movilizarla y entonces vemos la separación de la grasa que se pone en la parte de arriba y la leche queda abajo. Entonces, muchos de los productores, de los pequeños productores, lo que hacen es que con cuchara van sacando la crema y eso ya es un extra aparte de la leche. La transformación también puede ser en quesos. Venden pastillas de cuajo en cualquier área rural y podemos nosotros transformarla en diferentes tipos de queso. Por ejemplo, el queso que tenemos nosotros aquí es un queso fresco y tenemos el queso de capas. La forma de elaborar estos quesos viene siendo la misma. Adelante lo tengo, vamos a poner el cuajo, vamos a esperar un tiempo, se hace el corte y se saca. ¿Cómo podemos preservarlo si no tenemos refrigeración? Alguien me preguntaba, es la cantidad de sal. El queso seco, si nosotros le ponemos más sal de lo necesario, aunque el sabor por un tiempo no nos vaya a parecer, hace que este queso vaya a durar mucho más tiempo. Y entonces se va volteando para que vaya sacando el suero y ya vamos a tener un queso seco, ¿verdad? El queso de capas es un queso que se debe comer en pocos días si no lo tenemos refrigerado. Refrigerado nos puede durar fácilmente hasta 15 días. ¿Por qué? Porque ese sí tiene más suero, entonces es más fácil de que se vaya a perder la calidad y la inocuidad del alimento. Tenemos también elaboración del queso de pita, que viene siendo la misma transformación que le damos a esto, solo que en este caso, si ya le ponemos el factor agua hirviendo, podemos también hacer cajeta o dulce de leche y el yogur, que es otra forma de poderlo comercializar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como profesionales podríamos indicarles a ellos? Tenemos cuajo, vamos a utilizar la leche de calidad porque ya pasó por un buen proceso de buenas prácticas de ordeño, ya el animal está bien alimentado, entonces tenemos un buen producto, la cantidad de materia seca que nosotros vamos a obtener es el adecuado porque el animal está bien alimentado. Dejamos el tiempo estipulado, ya podemos sacar entonces la cuajada y aquí es donde nosotros le hacemos los diferentes tipos de tratamiento para que este sea queso fresco, sea queso de pita o que sea un queso de capas. Siempre muy importante mantener limpias las manos, mantener limpio el producto, se envasa, se pone en una bolsa y se puede guardar o se puede comercializar. Aparte de la leche bovina, tenemos también los subproductos de la cabra, que sería leche, queso, el yogur, cajeta. Podemos utilizar el lombricompost, subproductos de belleza que se pueden elaborar con estos. Aquí tienen ustedes una tabla en donde podemos ver la composición de la leche de cabra. En agua tenemos que es un 86.7, grasa 4.5 y caseína un 2.6. En la proteína sérica estamos hablando de 0.6. y la lactosa en un 4.3, cenizas tenemos 0.8. Los beneficios es que la leche de cabra presenta beneficios en sus características nutricionales que mejoran el estado de salud y han asegurado que contienen muchos nutrientes que la hacen comparable a la leche materna. Un litro de esta leche equivale aproximadamente a medio kilogramo de carne bovina o a unos 10 huevos de gallina. Ahí está la doctora Luqui Mota, pero... Es cierto, doctora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo vamos a utilizar esto? De misma manera, tenemos la leche de buena calidad, esta se acidifica más rápido. Ponemos el cuajo, ya sea un cuajo animal o un cuajo vegetal. También podemos usar vinagre si las personas no logran conseguir las pastillas de cuajo. Entonces tenemos una coagulación ácida y de aquí podemos sacar lactosuero para hacer requesón o de la cuajada podemos obtener un queso. Tienen ustedes aquí entonces que se debe calentar la leche a 35 grados, agregar el cuajo, preparar la salmuera, que es la forma en que vamos a salar este queso. Se corta, se desuera la cuajada y lo vamos a colocar ya
en la fase final, que sería en donde nosotros vamos a presentar nuestro queso. También tenemos el queso madurado de leche de cabra, podría ser una de las formas de comercializarlo. Y también tenemos este, se pasteuriza. En este caso, la diferencia es que vamos a agregar calcio y se agrega también un fermento láctico, Sant Lactis y Sant Cremoris, perdón, ST Cremoris y el Streptococcus Cremoris y el Streptococcus Lactis, y se deja reposar durante 40 minutos. Se agrega el cuajo y se deja reposar, y luego se pone ya en moldes para irle aplicando presión para que salga el suero. Cada 4 días se va dando vuelta y se le va dando una presión para sacar el suero. Beneficios de la leche de cabra es que tienen un bajo contenido de grasa, la conservación prolongada de los nutrientes base, no pierden el contenido de las bacterias benéficas, concentraciones favorables de minerales y vitaminas y bajo contenido de grasa saturada. Para hacer el requesón, pues también tenemos, es muy sencillo, tenemos nuestra leche, sacamos la cuajada y con el suero que queda elevamos la temperatura y luego ya proteínas luego se sacan del como cuajada y logramos nosotros tener nuestro requesón. Si deseamos lo vamos a refrigerar y si no, pues ese se puede mantener también 8 días fuera de refrigeración. Aquí les dejo un procedimiento de yogur. Yo creo que por el tiempo, y estoy viendo que hay 34 chats, no me va a dar tiempo. Este lleva un poquito más de trabajo, pero es otra forma que nosotros podemos comercializar, procesar y mantener el producto para las personas. En este caso, nosotros lo hacemos en baño de María, pero también fácilmente se puede poner nuestra base del yogur dentro de una hielera con agua a 45 grados y estar controlando la temperatura para que durante 4 horas esos 45 grados se mantenga. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces para este yogur? Se estandariza la leche, se aplica espreón, se mezcla con azúcar y un estabilizador, se eleva la temperatura de la leche y se pasteuriza, porque en este caso no queremos ningún microorganismo que vaya a competir con lo que nosotros le vamos a poner. Se baja nuevamente la temperatura a 45 grados y se incuba nuestras bacterias benéficas por 4 horas a 45 grados centígrados. No puede ni subir ni bajar la temperatura. Esto todos sabemos que existen diferentes tipos de microorganismos, los cuales aguantan cierto tipo de temperatura. Si la ponemos arriba, los matamos, y si los ponemos abajo, ellos ya no van a trabajar y se van a inhibir, y entonces el producto se va a terminar de dañar y nunca se va a hacer nuestro yogurt. Luego tenemos que hacer un enfriado a 4 grados centígrados y mantenerlo en la refrigeradora durante 12 horas. Y al día siguiente se mezcla el yogur con algún tipo de jalea que nosotros hayamos hecho en casa. Para productos de belleza también utilizamos la leche de cabra. ¿Cómo actúa la leche de cabra en la piel? Las lipoproteínas ayudan al paso de los nutrientes y del agua a través de las membranas de las células epiteliales, llevando los nutrientes y el agua dentro de las células de la propia piel, lo cual va a hacer que nuestra piel siempre esté húmeda. Y esta es la razón por la cual se queda la piel tan suave después de usar los jabones de leche de cabra. Y tenemos que los productos cosméticos elaborados a base de leche de cabra contienen lipoproteínas, vitamina B, vitamina A y C, vitamina E y D, que nos ayuda a todas las mujeres para evitar las arrugas. Tiene ácido láctico y también nos puede alimentar la piel con magnesio, selenio, potasio y el calcio. Aquí tienen ustedes algunas presentaciones de lociones y cremas que ya se están utilizando y que se están vendiendo de esta manera a nivel nacional. También se pueden hacer shampoos y alimentos especiales y también células frescas. Y aquí tienen ustedes cómo poder hacer una de las cremas que
estoy hablando ahorita. ¿Podría alguien ayudarme? Yo creo que por el tiempo y me falta el lombricompost, pero es algo que creo que ya manejamos. No sé si sigo o me dan unos 10 minutos más. Sí, tenemos todavía unos 5 o 10 minutos más, licenciada. Adelante. Ah, perfecto. Ok. Entonces, tenemos nosotros el componente que vamos a utilizar. En este caso, pues podemos hacer jabones o podemos hacer las cremas. Tenemos una masa glicerinada, estamos hablando de una cantidad de 300 gramos, se le aplica leche de cabra, un 120 mililitros. En este caso se utilizaba EDTA porque la vitamina E pues sale muy cara, pero ahí depende de la persona. Algunos les gustan las cosas muy naturales, mientras que otras sí utilizan pues productos ya químicos, ¿verdad? Igual que el metilparaben, que ya no se aconseja tampoco, pero hay personas que sí lo utilizan, estamos hablando de 1 gramo, y son preservantes. Mientras que el aroma lo estamos usando en 3 mililitros. Si ustedes desean hacerlo de forma más natural, estos 3 se eliminan y se pone vitamina E. Nosotros lo combinábamos con los estudiantes con parcelas con plantas medicinales, tanto de romero como de sábila, ya que ustedes saben que tienen muchos beneficios para la piel, y el romero específicamente para las caídas de pelo, para aquellos señores que sufren de esto. Y entonces nosotros lo llevamos hacia el laboratorio de agroindustria y los estudiantes entonces elegían cuáles eran las plantas que estaban en mejor conservadas, las limpiaban y entonces empezaba el proceso ya de la elaboración de cremas y de los shampoos a base de leche de cabra. Procedimientos que se pueden hacer con glicerina, saponificar en frío para poder obtener cremas a base de leche de cabra. Hay una saponificación en caliente también, que esas dos no las hicimos porque es bastante complicado, pero sí he visto que funcionan. Y también está elaboración de jabón con leche de cabra. Y tienen ustedes algunas fotografías de cómo nosotros lo hacíamos dentro del laboratorio de agroindustria. ¿Y cuáles son las ventajas? Reduce la contaminación, transforma desechos orgánicos. Perdón, ahorita vamos a entrar a ver ya qué vamos a hacer, porque todo lo que es producción pecuaria, producción animal, se puede utilizar. Entonces nosotros en este caso pues ya vamos a poder utilizar algunos residuos de la producción pecuaria. En este caso, pues estamos hablando de que podemos tener como residuo la sangre, vísceras, carne, hueso, plumas, pieles, y pues también tenemos lo que es las heces, y los vamos a manejar de dos maneras. Como ejemplo, nosotros trabajamos el lombricompost, en la cual nosotros recogíamos todo el estiércol de las cabras o de las vacas, se pone a secar y nosotros teníamos nuestro lugar donde teníamos lombricultura, y qué es lo que se necesitaba. Las instalaciones son muy sencillas y utilizábamos la lombriz Aicenia foetida, ya que es bajo en costos para poderla comprar, produce enormes cantidades de humus, la tolerancia a los factores ambientales es muy alto y su potencial para reproducirse es muy buena. Entonces, importantísimo mantenerlos cercado por los pájaros que se pueden comer a las lombrices, y siempre mantenerle un techo, porque aísla el cultivo de la lluvia directa y proporciona sombra y mejores condiciones para el trabajo de la lombriz. La lombriz no aguanta la luz directa del sol. Entonces, hacíamos camas con una altura de 60 centímetros, un ancho de 1 metro y el largo, pues, el que se le quisiera dar. La densidad de siembra son 2,500 lombrices por metro cúbico. Al principio, pues solo compramos algunas de las lombrices, las empezamos a reproducir, y ya conforme fueron reproduciéndose, nosotros íbamos ampliando el espacio en donde teníamos nosotros las camas para esto. Las camas pueden ser tanto de 1 metro de ancho como de 10 metros
y de largo hasta 10 metros, nosotros las usábamos hasta 5. El material puede ser diverso. Como les cuento, nosotros utilizábamos el estiércol de las cabras, el estiércol de los bovinos y también se puede utilizar la gallinaza. La orientación que permita la salida de todo exceso de agua debe haber una inclinación porque también esto se va a utilizar y exposición a la mayoría de sol no lo aguanta. Para alimento debe tener siempre una pila de paja, el residuo vegetal o el estiércol y luego nuevamente una pila de paja o de algún vegetal que nosotros queramos poner. Esto se fermenta y al poco tiempo comenzará el proceso de fermentación pudiéndose alcanzar temperaturas de hasta 70 grados centígrados. Luego de transcurrir 10 días es importante que ustedes den un volteo a esto para que pueda seguir el trabajo. También uno de los fertilizantes más completos y que mejores nutrientes pueden dar al suelo es la gallinaza o el estiércol de la gallina, pues contiene nitrógeno, fósforo y potasio en buena cantidad. Sin embargo, para su buen aprovechamiento, primero se le debe hacer un buen curado. ¿Creen ustedes que todo esto que estamos viendo, que hemos estado viniendo estiércol para poderlo aplicar dentro de la siembra de maíz, de frijol o de arroz, que era lo que estábamos hablando, que tenemos problemas para que se pueda dar una mejor siembra? Y también tiene un periodo de maduración que es aproximadamente de 15 a 30 días para poderlo utilizar. Si se utiliza antes, va a ser demasiado para las lombrices y estas pueden llegar a morir. Se puede incorporar al suelo por medio de cualquiera de los sistemas tradicionales. En relación a los fertilizantes químicos es mucho más bajo y es algo que van a tener si el proyecto que vamos es de aves. Aquí tienen ustedes un cuadro de la composición del Umbriumbus utilizando sustrato de gallina y de gallinaza, perdón, y pueden ver ustedes todo el aporte que se le puede dar a nuestro cultivo. Y ventajas que nos va a dar el a través de las enzimas, logra una mejor aireación al modificar la estructura del suelo, aumenta la resistencia a las heladas y favorece la formación de micorrizas y humus, mantiene humus hasta 5 años. ¿Cuál sería el aporte de este humus que nosotros vamos a tener durante 5 años? Serían factores químicos y factores físicos. Tenemos algún buen manejo o que tengamos algún problema con la muerte de algún animal, entonces se puede trabajar de esta manera utilizando los cadáveres. Se considera al proceso de compostaje como una biotransformación que se desarrolla con el ánimo de evitar contaminación orgánica, generando un producto que sería el abono, en el que ayudados por la energía pasiva del sol, aeróbicos y termófilos, las esporas, los bacilos gram positivos y los hongos se multiplican y convierten los cadáveres, la paja o pasto seco y la pollinaza en una biomasa que después la vamos a utilizar como un composto. La forma en que la hemos trabajado nosotros es dándole 10 centímetros de espesor. La mortalidad se lleva a las casetas de compostaje. Una cama de 20 centímetros de porcinaza seca y 10 centímetros de material vegetal siempre puesto. En el caso que nosotros lo utilizamos, por ser dentro de la granja, nosotros sí le poníamos cal por los malos olores y para que esto no fuera a traer tampoco moscas. Y se colocan los cadáveres 15 centímetros separados de la pared y luego se cubre nuevamente con porcinaza seca. Pueden ver ustedes aquí, tenemos los cadáveres, vamos poniendo capas de los animales, luego se cubren y así lo vamos elevando hasta llegar al tamaño de la pared que nosotros hayamos puesto de alto. El compostaje de la mortalidad en porcicultura o en cualquier otra explotación pecuaria consiste en realizar camas
compuestas por una capa de porcinasa seca, otra de fetos o momias, placentas y amputaciones, y una última de material vegetal. Esto lo he visto mucho que lo están trabajando también en los rastros con los cascos y todo lo que sale de los estómagos de las vacas, lo van haciendo de esta manera. También tenemos aquí pues doble capa de gallinaza seca, aves muertas, y vamos poniendo paja cada uno. En este caso fue piso de cemento, nosotros lo hacíamos en tierra y no hubo nunca ningún problema. Importante considerar que hay un buen flujo suficiente de aire, voltearlo una vez al mes, mantener una temperatura de 40-55%, no más. El pH definitivamente va a ser un pH ácido, temperaturas 35-55 grados, oxígeno y la población microbiana, que es la que se va dando conforme vaya desintegrándose cada uno de los cadáveres. Y esto sería por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Estoy segura de que parte de lo que yo he venido a darles a ustedes, de verdad quisiera que apoye no solo a la vida profesional y de estudiantes, sino que a nuestra bella y amada Guatemala. Muchísimas gracias por todo. Le dejo la palabra a alguien. Ludwig, doctor. Muchas gracias, licenciada, ingeniero, si me hace el favor de colaborar con algunas de las preguntas, que dé tiempo, porque lastimosamente ya yo creo que ya se nos va a cortar la señal, entonces va a ser breve la participación o la intervención en relación a las preguntas. Por favor, si me hace el favor, ingeniero Varías. Sí, buenas noches. Solo me comentaba la ingeniera Mirna que como tenemos varias preguntas, entonces ya las hemos recopilado en un documento y se la vamos a hacer también, le vamos a pedir favor a la licenciada que nos haga favor de responderlas, y las que no podamos responder el día de hoy, pues me comentaba ella que se van a subir al Classroom. De las preguntas que tenemos acá, tenemos enfocadas tenemos que abarcadas en tres áreas. Una de ellas es de Pedro Villatoro y dice, ¿cómo califica el mercado de la tilapia en Guatemala? Y relacionado también con las tilapias, nos pregunta Rimen López, ¿el cultivo de la tilapia se debe hacer en estanques, ya que se dice que es una especie invasora y que no debe llegar a quebradas y ríos porque se corre el riesgo que se pierda la fauna nativa? Sí. Sí, tienen razón. La tilapia se trajo en el año de 1956 a Guatemala y la trajo Taiwán, justamente por los problemas de alimento que había en esa época en el área rural también. Es un animal invasor, no es nativo de Guatemala, viene de África. Entonces sí se recomienda que se trabaje en estanques. Hay diferentes tipos de estanques. Podríamos estar hablando de estanques de cemento, pero también se pueden trabajar, como les digo, si no es arenosa la tierra, entonces que sea arcillosa, se puede trabajar sobre esto, y lo único que sí necesitamos es que tenga cierta oxigenación. Entonces, que tengan el área, que tengan la tierra necesaria y que el agua corra, para que ellos no tengan que gastar en electricidad y poner entonces algún tipo de oxigenación porque sí resisten, pero tampoco es que puedan vivir sin esto. Entonces, si hay algún tipo de río, entonces que entre hacia este lugar que nosotros construimos, y siempre debemos de tener el cuidado de que nuestras tilapias, primero por lo económico, no queremos que se nos vayan a los ríos y se pierdan, pero también por lo mismo de que hay ahorita tanto problema de la fauna nativa, que no se nos vaya a escapar ninguna hacia los ríos, pero el agua puede ir corriendo, y de esta forma siempre vamos a mantener oxígeno en nuestros estanques, ¿verdad? Y como catalogo yo, ahorita está muy organizada, se tiene una agrocadena de la tilapia. Considero yo que ha ayudado mucho también que hay una empresa en Petén
que está exportando tilapia hacia el exterior. Entonces, con el apoyo que ellos han dado a esta agrocadena, pues se tienen más técnicos que están acompañando más a los pequeños productores. Y sí se ha visto que si, por ejemplo, nosotros producimos tilapia en la granja, pero nos lleva más de 6 meses en producirla, porque las condiciones climáticas no son las adecuadas. Eso tiene que ser una temperatura arriba de 28 grados centígrados. Nosotros aquí en la capital estamos manejando, ¿qué? En enero, 20, 18, 19, 20 grados, y ahorita estamos en 24. Entonces, sí se nos dan las tilapias, pero lleva más tiempo, y eso que nos lleve más tiempo quiere decir que voy a dar más tiempo el alimento. Pero con tal de que los estudiantes aprendan, pues ahí tenemos nuestro estanque. Mientras que, por ejemplo, Escuintla es uno de los lugares en donde más producción de tilapia hay, y ahí también tienen la venta de la semilla. Hay una empresa que está vendiendo los alevines. Entonces, es un área ideal para poder tener tilapia, ¿verdad? Entonces, con eso creo que respondo las dos. Están muy bien en la agrocadena, ha venido a ayudar mucho a la producción de tilapia de Guatemala. Y está creciendo bastante. La última, Marco de la Rosa pregunta si la miel en polvo mantiene todas las propiedades nutricionales en relación a la miel líquida. Si está bien liofilizada, sí. Porque lo único que le están quitando es la humedad, el porcentaje de agua que puedan tener, que pueda tener la miel. Pero media vez esté de una forma técnica, permanece todos los nutrientes que la miel nos aporta. Y la última de Edwin Díaz Toro pregunta si el producir colágeno es viable para pequeños productores. No, no. Yo lo pongo como una, porque es parte de lo que se podría producir. Creo que no sería rentable porque primero se debe hacer de una forma muy tecnificada. Sí he visto en algunos casos que lo han querido hacer en el área rural, pero esto me conlleva a que utilicen demasiada leña, porque necesito llegar a temperaturas muy altas para poderlo obtener. Entonces, lo que no queremos es que estén utilizando leña para obtener algo que se podría obtener de una manera más fácil, de una forma técnica. La verdad es que tiene razón, creo que esa parte no me cuadró mucho para el área rural. Y no queremos quitar más árboles de nuestros países para no tener los problemas que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, siempre recomendar que se utilice la estufa ahorradora de energía, porque también las personas necesitan leña, pero puede utilizarse en menor escala. Muchas gracias por el comentario, creo que sí, esa parte la podemos obviar. Esas serían todas las preguntas, licenciada, muchas gracias. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, gracias por su atención. Cualquier cosa, ustedes creo que podrían subir mi correo si alguien tiene alguna duda, o para la persona que me quería contactar, quedo a las órdenes. Y feliz noche. Muchísimas gracias. Bien, licenciada, no resta más que agradecerle por su valiosa participación en el desarrollo del diplomado en gestión integrada de riesgo de desastres. Y de igual manera, pues, felicitarla por su valiosa participación. Asimismo, felicitar a cada uno de los participantes, a cada una de las sesiones, y de manera anticipada, pues, invitarlos a la próxima reunión, que sería el martes siguiente. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por su asistencia. Gracias por su colaboración de nuevo, licenciada, muy fina. Muy buenas noches a todos.